como el autoengaño. De este habló la psicóloga social Carol Tabris. Mi pregunta peligrosa es, ¿por qué las personas no se sienten culpables cuando deberían hacerlo? Cuando se dan cuenta de que han hecho daño a alguien que les importa, ¿por qué no se sienten culpables? Pues bien, el gran psicólogo social Leon Festinger ofreció una explicación en la teoría sobre disonancia cognitiva que desarrolló hace más de 50 años. La disonancia es lo que sentimos cuando dos actitudes, o una creencia y una conducta, entran en conflicto. Cuando fumas, aunque sabes que puede matarte. Desde la teoría de Festinger, más de 3.000 experimentos de psicología cognitiva y social han confirmado el mecanismo de disonancia cognitiva e incluso lo han localizado en el cerebro. Los seres humanos están predispuestos a prestar atención a la información que confirma sus creencias y a ignorar y minimizar la información que refuta lo que creen. Nuestras mentes están diseñadas para la consonancia. La disonancia es especialmente dolorosa y especialmente punzante cuando amenaza un elemento importante del concepto que tenemos sobre nosotros mismos, cuando esta información pone en peligro la manera que tenemos de vernos o cuando cuestiona una creencia política o religiosa que consideramos fundamental. Por ejemplo, si nos consideramos personas competentes, morales, amables y buenas, y de repente nos llega la información de que hemos hecho algo incompetente, o que tal vez no resulte muy ético o poco amable. Tenemos dos maneras de reducir la disonancia. Podemos decir, «Gracias, tesoro de mi vida, por mostrarme lo incompetente, estúpido y cruel que he sido. Perdóname, discúlpame inmediatamente». O bien le podemos decir a la otra persona dónde puede meterse esa información. La autojustificación no es lo mismo que decirles a los demás que se vayan a tomar viento. Más bien es la manera en la que funciona inconscientemente la disonancia y que nos permite mentirnos a nosotros mismos. Es verdad que, como nos ha dicho Dan Ariely, hay personas crueles y malvadas en el mundo, pero los mayores problemas no nos los dan las personas crueles y malas que cometen actos malvados, sino las buenas personas que justifican las cosas malas que hacen para mantener intacta su convicción de que son buenas personas. Puede que el malestar de la disonancia sea parte de cómo funciona el cerebro de un modo natural para conservar nuestras creencias. Pero nuestra manera de plantearnos nuestros errores y pensar en lo que significa equivocarse es completamente adquirida. Admitir nuestros errores, estar abiertos a que alguien refute nuestras ideas, como sucede en conferencias como esta, nos lleva a ideas mejores que pueden salvarnos la vida. Una de las mejores historias es la de Wayne Hale, que era director de lanzamientos en la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, y que en el año 2003 tomó la decisión de lanzar al espacio el transbordador espacial Columbia. El Columbia tuvo un accidente, estalló en el aire y 7 astronautas murieron en la explosión. La primera respuesta de Hale fue justificarlo. No pude hacer nada por evitarlo. Creía que tenía la mejor información. Estaba haciendo lo correcto. Creo que voy a eludir toda responsabilidad. Por supuesto, se sentía terriblemente culpable por las muertes de sus amigos. Y luego se dio cuenta. Cambió de actitud totalmente y escribió un comunicado para todo el personal de la NASA que decía lo siguiente. El tribunal de mi propia conciencia me ha condenado como culpable por no haber evitado el desastre del Columbia. En resumidas cuentas, no logré entender lo que se me decía. No logré estar ahí para que pudieran contar conmigo. Por tanto, no busquéis en ningún otro lado. Soy culpable por haber permitido el accidente del Columbia. Imaginad ahora que fuerais astronautas. ¿Preferiríais que vuestro director de lanzamientos pasara la pelota y eludiera la responsabilidad? ¿O preferiríais a Wayne Hale, que os consta que se dejaría los cuernos para asegurarse de que estáis a salvo? La NASA lo tiene claro. Wayne Hale obtuvo un ascenso y pasó a dirigir el programa de transbordadores espaciales. Los seres humanos son reacios al cambio, pero seguimos teniendo la capacidad de cambiar.